Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar una titip. Vamos a ver los materiales. Los materiales para tu arreglo de dulces son dulces, palitos brocheteros, papel de china, foam, una cajita, aquella base de arreglo que tengas, silicón frío, tijeras, cinta adhesiva y palitos gruesos. Inclusive puedes utilizar esos palitos que son del sushi. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestros dulces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues agarramos los palitos que hayamos conseguido. Incluso puedes utilizar aquellos que te dan cuando comes sushi. Lo que vamos a hacer es poner nuestro dulce. Posteriormente vamos a poner nuestro palito. Y ahora con cinta adhesiva lo vamos a fijar. Listo, así vamos a preparar todos nuestros dulces. Ya que tenemos todos nuestros dulces listos, ahora vamos a ocupar nuestro papel de china. Vamos a recortar ya sean cuadrados o rectángulos. Puedes guiarte ya por cómo viene marcado. Bueno, ya que lo cortamos, ahora vamos a doblar. Para marcar dónde vamos a hacer el siguiente corte. Ahora sí vamos a aprovechar para recortar bien nuestros cuadrados o rectángulos, no importa lo que tú elijas, incluso puedes hacer algunos cuadrados, otros rectángulos, para poder hacer la decoración. Yo aproveché y puse dos rollos de papel de china, dos pliegos de papel de china, para así ir recortando menos y ya en una sola lo hago todo. Tenemos recortados nuestros rectángulos o cuadrados de papel de china. Lo que vamos a hacer es con un palito brochetero clavarlo por el centro. Luego vamos a clavar otro por el centro, pero la idea es que queden así como en forma rara, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es desacomodarlas de esta manera. Ponemos silicón frío en el palito y ahora lo que vamos a hacer es subir las hojas de papel de china. Despéinalo, despéinalo así y luego vamos a hacer. De esta forma. Recuerda, puedes utilizar diferentes colores para que contraste o para que tenga así muchísimo color. Ya que los tenemos listos, vamos al siguiente paso. Bueno, ya que tenemos por un lado nuestros dulces listos y nuestras florecitas para decorar, ahora lo que vamos a hacer es utilizar un pedazo de papel de china que nos haya sobrado para poder poner la cajita. Vamos a ocupar el foam, ten mucho cuidado porque acuérdate que el foam lo hacen con fibra de vidrio. Entonces lo vamos a forrar literal así, no tiene que hacer tan gran cosa. Y lo metemos. Ahora sí, vamos a empezar a forrar. Bueno, y ahora vamos a poner los más grandototes atrás. Bueno, y ahora, me voy a parar, vamos a ir clavando todos los decorativos que hicimos. Le vayas dando forma, que vayas poniendo los dulces de tal manera que se vean, acomoda el papel de china en todos los huequitos para que quede de esta forma. Soy Natalia Pérez y este fue un Atitip más.